familia, hoy le tenemos un video más, pero esta vez trajimos algo diferente. Esta es una idea que viene arrastrando acá mi amigo, un león viajero, de acampar en cualquier lado. Ya acampa donde se le ocurre. Él es un león viajero y acá estamos con el impredecible, con Diego el impredecible, que también gracias a él tenemos el honor de poder hacer este video. La verdad que esto es algo único. Creo que en Argentina somos los únicos que podemos hacer esto, de acampar en una fábrica y tenemos luz, tenemos... Ahora lo van a ver. Bueno, ya preparamos la carpa. Acá está mi carpa. Me traje la frazadita, mis cositas. Trajimos una olla para cocinar. Trajimos unos ravioles. Vamos a comer unos ravioles a la crema. Bueno, trajimos algo para brindar, que no está mal, ¿no? Trajimos algo para brindar este buen comienzo. Así que bueno, ahí está la carpa del león. Y miren, tenemos todo el equipo, iluminación. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Y bueno, ya vamos a arrancar a cocinar. Ya preparamos la mesita. Está toda la iluminación ahí. Tenemos la cocinita, la famosa cocinita eléctrica. Bueno, trajimos morrón, cebolla, un poquito de cebolla de verdeo. Trajimos una crema. Y bueno, y trajimos ravioles. Así que bueno, siempre con alcohol en gel, con alcohol. Y bueno, a ver. Trajimos un par de aperitivos. Y bueno, hoy vamos a hacer unos ravioles a la crema. Así que miren lo que es esta fábrica. Es una locura. Y bueno, y acá están las carpitas. La verdad que hoy la vamos a pasar re piola. Y bueno, corté un poco de cebollita ahora. Hay que preparar la comida para los chicos. Es re loco que estemos cocinando en una fábrica abandonada, yo no lo puedo ni creer. ¿Vos qué opinas? Y es como raro. Es como raro. Habrá que estar acá tipo. Con las carpas. Claro, señores, ¿qué están haciendo? Algo re loco. Algo re loco. ¿Y eso qué? Y esta es cebollita de verdeo, pero ya cortadita, ¿eh? La echamos acá. Tingui, me vamos a quedar. Obviamente que estamos todos. Ya nos lavamos las manos, todo. Y bueno, ahora hay que poner la sartén. Pero en un ratito ya ponemos la sartén y ya ponemos todo a frío. Y bueno, acá ya venimos con la comida. Tenemos los raviolitos que se van cocinando ahí de a poquito. Estamos con una hornalla eléctrica, tenemos electricidad acá en esta fábrica. Bueno, acá tenemos la crema preparada. Ahí está. Bueno, pero miren, acá tenemos las carpas. Estamos ahí con el profeta. Y yo le quiero mostrar un poquito más o menos dónde es que estamos. No es que estamos en la cocina de casa, sino es que estamos en una fábrica abandonada. La verdad que es muy emocionante estar en un lugar así. Ya está nuestro acampe. Podemos ver que en esta parte tenemos luz. Están las carpas. Es un lugar espectacular, la verdad. Es algo único.
de poder acampar en una fábrica que está en un proceso, está en abandono y en un proceso de desmantelamiento. Y bueno, es una fábrica de 1940, una fábrica textil, se llamaba la fábrica Danubio. Dio a muchísimas familias de comer. Habían 3.500 personas que trabajaban en este lugar, mujeres. Hasta venían con sus hijos, había una guardería en este lugar, hombres. Es re loco. Y nosotros hoy estamos acá, acampando, cocinando. Es algo, la verdad que es algo único. Miren lo que es esto. Y bueno, acá ya me preparé mi camita. Ya tengo todo preparado. Bueno, siempre una linterna extra. Y bueno, ya tengo toda mi camita acá preparada. La verdad que es un éxito. Acá voy a dormir tranquilo. Espectacular. Y miren dónde estoy. No se puede creer. Yo miro para arriba y apago la linterna y es el techo de una fábrica. Miren lo que es esto. Es el techo de una fábrica. Bueno, estamos acá con toda iluminación. Y bueno, y ya le falta poquito a la comida. Ahí están los ravioles. Ya casi comemos. Tenemos quesito. Venimos, la verdad que venimos bastante preparados. Tenemos todos los utensilios de cocina. Estamos cocinando, bueno, en una mesa abandonada. Tampoco podemos pedir mucho. Acá está la carpa de león. De un león viajero. Pero bueno, y yo acá con mi carpita, contento, la voy a pasar espectacular. Alto miedo, pa, llevaron una escoba para barrer ahí, aunque sea, porque alto miedo de eso, papi. Y bueno, ahí conseguí una escoba abandonada y barrí un poco, pero mucho no podía barrer porque se levantaba mucha tierra. Y bueno, ya tenemos todo preparado. Ahí el profeta ya con su plato. Ya preparamos los ravioles a la crema. Salieron espectacular. Y bueno, ahora ya a comer nomás. A comer se ha dicho. Sí, señor. Un espectáculo. ¿A lo qué? Y hay acá una parte que me interesa mucho, que es un pasillo que de día es oscuro y bueno, de noche ni, mirá, de noche ni hablemos, no se ve absolutamente nada. Estoy con una linterna en los pies, pero bueno. Estamos acampando en medio de una fábrica. Oh, mirá, acá hay unas latas súper antiguas.
unos tachos. Miren lo que es esto, es... Te caes acá, es como una brea que hay. Es como brea. Hay dos pozos en donde vos te caes. Por eso yo siempre digo que hacer esta actividad recorre de muchos riesgos, porque, bueno, hay químicos, te puedes caer en un pozo. Y miren lo que es esto. Esto... tiene muchísimos años acá. Esto está intacto. Son bidones que aún están con la tapa. Y tienen el ácido, el químico ahí adentro. La verdad, es una locura. Acá, uy, no. Miren lo que es esto. Acá hay unos diarios, unos papeles. La verdad que es increíble este lugar. Hago una toma así en general, pero es un galpón gigante. Estoy en el medio de una fábrica abandonada, donde es muy peligroso. Miren lo que es este lugar. Vamos a empezar explorándolo desde abajo hacia arriba. Ya en otro video le voy a dejar ahí en la descripción. Vine de día y bueno, ahí lo van a poder ver un poquito mejor. En esta oportunidad nosotros queríamos más que nada mostrarle esta exploración, mostrarle este lugar de noche. Y bueno, vinimos a cocinar, a acampar. Es una fábrica inmensa, es algo único. Está el ascensor también. Lo que es, están los rodillos. Y por acá, miren lo que es esto, son todos pupitres. Es un lugar, la verdad, hay un silencio total. Nosotros estamos acampando por allá, allá tenemos luz.
Me acabo de subir a esa chimenea gigante. Bueno, que esa chimenea estaba alimentada por todos estos conductos que están acá. Hay dos conductos o hay unos hornos por allá. Y bueno, y acá nosotros es donde estuvimos más o menos acampando. Es en este galpón. Es algo único, la verdad, que logramos hacer. Miren, armamos las carpas ahí. Es algo, la verdad que es algo único. Pero ustedes pueden ver que es una fábrica gigantesca. Ahora estuvimos grabando a la noche. Y ahora, bueno, ya se hizo de mañana. Y así que bueno, estuvimos explorando. Estuvimos ahí con el impredecible. También estuvimos buscando un poco de espíritu con unas aplicaciones que él tenía. Estuvimos con el león viajero, que me hizo unas tomas de dron allá en la chimenea. Y bueno, y que es el dueño de todo esto, ¿no? Porque el acampe viene de... El acampe bueno, urbano viene de él, ¿viste? Así que le metimos un poco de abandono y también le metimos acampe. Una fusión. Así que fusión de fue como una fusión, ¿viste? Sí. Y bueno, normal. Y bueno, gracias al impredecible y a su amigo que fueron los que nos dieron la oportunidad de estar acá. Hicimos un fueguito, la verdad, con las carpas. Una experiencia hermosa. Una experiencia única, la verdad. En Argentina creo que no. Es la primera vez que se ve algo como este estilo. Así que bueno, espero que le guste todo lo que vieron. Que hemos cocinado, estuvimos explorando, nos quedamos toda la noche, nos subimos una chimenea. Hicimos de todo, así que. Hay dron, hay todo. Hay de todo. Así que bueno, espero que le guste. Le mando un gran abrazo a todo lo que es la familia de Urbex. Y bueno, y así nos vamos. Gracias, amigo. Chau, chau. Bless.